lo va a presionar justamente Celis, el jugador que también allí hace la presión. Le costaba, llegaba también Valmesano por pegadito con Figueroa, pero el esférico es servicio de lateral, jugaba sobre el medio, vuelve a aparecer Raponi, va a conseguir Evelio de primera. Bien, está consiguiendo a Celis, jugada personal para Celis, que estaba llegando, aplaude por allá, el jugador. Tiene mucha experiencia este argentino, que ha tenido pasado en Venezuela, cuando Deportivo Petar se encontraba en primera, hoy forma parte de este Anzuategui. De Miguel Celis, repetimos, son primos estos muchachos, futbolistas ambos, aquí de la ciudad de Maracaibo, hoy, bien ubicadito, avanza aquí el conjunto del Deportivo Anzuate, que seguramente pasa, ¿no? A recuperar a partir de ahí, pero poner fútbol ofensivo, ojo con esta del Zulia. Querían para Dani Cure. Avanza Palmesano por bajo, tiro arriba. Atrás Raponi, se encarga y va saliendo desde portería. Raponi que conversa en la salida aquí del argentino. Una de las últimas altas también registradas por este equipo, el Deportivo Anzuategui. Fíjate que otra vez hace acto de presencia Raponi en una jugada importante, determinante en zona de desarticulación para Deportivo Anzuategui. Nuevamente gana un saque de meta el equipo visitante. Dar el estadio metropolitano en Lara. ¿A quién recibe Lara, mi querido Miguel Santana? Trujillanos. Y después iremos a Barinas. El jugador Martín Rodríguez, el central uruguayo, pasó Benítez en bien, Benítez atrás, inmejorable esta, Dani que le pega, gran respuesta allí salvadora del jugador del conjunto del Anzuategui, el propio Uriel Raponi, que sale jugando increíble en esta intervención, le gana en el duelo 1-1, Raponi para marcarle esta a Dani Cure e impedir quizás una nueva intervención de su arquero, clarísima esta posibilidad importante para el Zulia. Y la repasamos, primero la falta que cometen sobre Uriel Raponi y la jugada anterior. La tuvimos nuevamente Cure apareciendo en rol protagónico, es el finalizador natural que tiene Zulia. Y del otro lado el barredor natural es Raponi, ¿no? Sí, que pudo justamente intervenir acertadamente en esta última acción. Para mí fundamental Raponi en este momentáneo 0-0. Aquí la repetición, el recorte, bien Benítez con dos intervenciones claras, y luego Raponi ayuda para deshacerse del peligro y contribuir a que su equipo salga jugando. Anzuategui, balones aéreos siempre buscando a Raponi, que es el jugador más espigado. El equipo se rompe con jugadas individuales importantes que marcan diferencia. Pensábamos en Cure, Palmesano, San Basia. No es una tarea fácil para ningún equipo, y menos cuando frente tienes un cuadro poderoso como Zulia. Cobró Raponi, arriba todo el equipo técnico de producción de la tele tuya, Milenita Mejía, todo el equipo, la verdad, extraordinario la entrega, el esfuerzo. Los está contando Miguel Santana en la proyección. Vuelve Raponi para ser importante de lo defensivo en la zona media. Piero Vázquez. Con algo de fortuna. Y la salida de Raponi, aportando carácter para su equipo, que pierde por la mínima. La ve pasar Moreno. Silva desde la banda. El centro, González. Maximiliano Cantera va tocando con César Martínez y otra va recuperando rápidamente. Julián Ramón y se juegan 8 minutos en Pueblo Nuevo. El Deportivo Táchira tiene ser 6 metros. Es el ligamento, ¿no? Sí, señor. Qué buena pelota va metiendo Johan Moreno, va buscando a José Rafael Reyes. Primero rechazada por allí. Baja, tanto lesionado. Y unas decisiones, por supuesto, de situación administrativa que poco a poco iremos ampliando en la transmisión. La pelota es Maximiliano Cantera. El que van buscando arriba es el jugador Martínez. Desde atrás aparecía el argentino Uriel Ramponi. Recupera sostener la pelota. Le cuesta sostener la pelota, pero yo diría que ambos equipos, ¿no? Lo que pasa es que existe una realidad. El que va buscando este es Granados, Manuelito, que va a buscar el centro. A ver qué hace Manuel. Metía el centro arriba. Buscaba cuántos gestos.
disparo. Sí, señor, se viene el amarillo y negro, metían la pelota arriba, ¡pah! Que tiraba. No sé, Packington, es increíble, ¿no? ¿No? Que con 45 años te veas mejor que unos de 20, ¿no? Sí. Físicamente. Y habla. Pero de esquina metían arriba, buscaba muy bien Johan Moreno. La cabeza del panameño era Giancarlo Vargas. Él la tiene. Se la va entregando en corto nuevamente a Moreno. ¿Qué quiere hacer el pinzante del amarillo y negro? Melo que tocó. Aquí va a buscar. ¿Con quién? La pelota que la va buscando en el área. César Martínez. Deportivo Táchira. Van buscando a Páez. Desde atrás aparecía César Martínez. Como quiere, puede. Redes. Ahí está Páez con su lancero. Quiere meter el centro arriba. Primero el rechazo providencial que hacía nuevamente por allí Uriel Rapón. Y en dos oportunidades rechazó el argentino. Estaba buscando. Lo abrieron por un costado. La tiene ahora muy bien Granados. Fue fuerte abajo, pero bien metida también por allí el César Martínez. Ojo que se tiene Martínez. Abrieron por el costado derecho. Francisco González, que de primera va metiendo el centro. Rapón y que va rechazando la pelota. Ojo con esto. Muy bien, José. Rafael Reyes que va metiendo el centro atrás, la tiene Martínez, la dejó con quien hay, se equivocaron, no se entendieron en esta, la va luchando, sí, Maximiliano Candites, va a meter el centro arriba Benítez, de manera... El número 19, Diego Armando Silva, Mendoza. Lo hace largo, quería buscar a Rentería, terminaba sacando el argentino Raponi. Levanta la pelota, Escobar, balón al segundo palo, terminaba sacando el argentino, Uriel Rapón y Bar, picó Rentería, quería buscar a Rentería, el argentino Rapón. Calma, Caro. Octavio Zapata que levanta la esférica, terminaba sacando Rapón. A él la esférica, la marca de McIntosh, y pasó Guerrero, y aquí puede ser Iván Guerrero, llega a línea final, la metía. La pelota que rebotaba. Querían buscar precisamente a Pérez, Kenny Romero, Lisandro Pérez. La pared llamada Uriel Rapponi. Gana la infracción del arco. Y mete pelota al vacío. Querían poner a correr a Raudy Guerrero. El corte de Rapponi. La intervención de Vázquez. Jorwin Lobo. Rapponi con el zurdazo.
Oh.